Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el día de hoy vamos a visitar una de las plazas de toros más emblemáticas y más antiguas de aquí de España, y es ni más ni menos que la plaza de toros de Ronda. Pero antes de irnos vamos a coger un poquito de fuerza y vamos a desayunar. Son las 10 y 20 de la mañana y hace un calor que flipáis. O sea, acabamos de mirar el móvil y marca ya 28 grados. Esto no es bueno. Bueno, pues ahora nos quedan unos 20-25 minutos hasta llegar a la plaza de toros y allí os seguiré contando algunas cositas más. Listo, acabamos de llegar a la plaza de toros, que es justo esta que tengo aquí detrás mío, y ahora vamos a buscar la entrada y a comprar las entradas en la taquilla. Hemos estado leyendo y son como 8 euritos y tendrán varias zonas de la plaza de toros, que os las estaré dejando por aquí en pantalla porque son un montón y no me acuerdo de todas, así que vamos a ver si podemos entrar. Bueno, esto es lo que os he dicho y como veis estos son todos los puntos que se puede visitar aquí en la plaza. Están los corrales, el picadero, las cuadras, los toriles, la plaza de toros, la colección de la tauromaquia, la capilla, la real guarnicionería, la sala real maestranza, bueno, y luego hay la cafetería y la tienda. Este es el mapa general que os lo voy a ir enseñando ahora poquito a poco. Esta primera zona en la que estamos se llama el picadero y es aquí donde se adiestran a los caballos y los jinetes aprenden a montar por primera vez. Esta toda es como su zona en la que suelen poner obstáculos y así, y aquí es donde cogen habilidad para luego poder salir al ruedo y poder montar bien los caballos. Vale, pues aquí tenéis más o menos los movimientos
que aprendían a hacer aquí en el picadero. Estos son todos los movimientos del caballo, que como veis tiene las dimensiones del picadero, y estos eran los ejercicios que hacían. Tienen letras en las paredes ahí también. Sí. Entonces el profesor o el que les enseñaba les decía R, entonces el caballo le tenían que llevar a la R, la C y luego tenían que ir a la C, la EH, ¿no? Por eso hay diferentes caminos, porque es según las letras tenían que ir a un lado o a otro. Este es el número 4. El número 4, ahora donde vamos a entrar, toriles. Son los toriles. Ah, mira aquí. Ahí están los caballos, los establos de los caballos. Esta zona en la que estamos ahora se denominan toriles y son todos estos que veis aquí abajo. Y aquí básicamente lo que hacían era meter a los toros hasta el momento en el que les tocaba salir al ruedo. Ahí, como veis, está sujeto por poleas y en cuanto salían, las abrían y se abría la puerta. Justo aquí a mi izquierda, lo que estáis viendo ahora son las mismas puertas de aquí, solo que estas son más modernitas, son más nuevas. Y esta que tenemos aquí delante es el portalón y la polea auténtica de la Plaza de Toros, que fue utilizada el día de su inauguración, desde el 1785 hasta la reforma que se hizo en 1963. Luego ya cambiaron la puerta y las pusieron pues un poco más seguras y más reforzadas para que no se pudiera escapar el toro. Junto a las puertas individuales que tenía cada toro para salir, aquí como veis están numerados, este es el 2, el 3, el 4, se encuentra una puerta principal que es la que ya se accede directamente a la Plaza de Toros. Ya llegaba el momento de salir al ruedo, por ejemplo el número 2 se le abría la puerta, tenía esta de seguridad y cuando ya daban el ok desde dentro, subían la compuerta y el toro cruzaba todo este pasillo, se le abría finalmente la última puerta y esto es lo que veía el toro nada más entrar en la plaza. Estamos aquí dentro de la Plaza de Toros y, bueno, como os comentaba, es una de las plazas de toros más antiguas de toda España y tiene el ruedo más grande del mundo con casi 66 metros de diámetro. Para los que os preguntéis cómo se fundó o por qué se fundó esta Plaza de Toros, ahora mismo os lo explico. En el año 1572, debido a las necesidades de defensa que había aquí en el territorio, Felipe II ordenó crear la Real Maestranza de Caballería de Ronda para que mantuviese el conocimiento del manejo de los caballos y así ser útiles para una futura guerra o una futura conquista. La construcción de toda la plaza duró 6 años en total y, como os he comentado, terminó en el año 1785. Esta es una barrera de protección en la que cuando venía el toro, los toreros se metían por aquí para protegerse. Es súper estrecho, la verdad. O sea, yo alguna vez lo he visto en la tele o alguna imagen que han echado
Y de verdad que no pensaba que era esto tan tan estrecho, pero bueno, tiene lógica para que no pueda meter el toro su cabeza por aquí. Otra de las partes que tiene esta zona es la capilla, que aquí es donde se metían los toreros antes de saltar al ruedo. No creo que se vea mucho, a ver si puedo... Bueno, ahí veis a un Cristo. Aquí es donde se metían todos los toreros para rezar a Dios, para que le proteja en la corrida. Y bueno, esta capilla es en memoria del torero Antonio Ordóñez, y ahí tenéis la placa conmemorativa. Hoy en día la Plaza de Toros de Ronda es uno de los monumentos históricos de España y uno de los lugares más visitados aquí en Ronda, con casi 400.000 visitantes al año. Otra de las partes que tiene esta plaza de toros es la enfermería, que como veis está justo al lado del ruedo, por si habría alguna cornada o lo que sea. Siempre traían al torero hasta aquí, y aquí es donde era atendido el torero. La única persona que falleció mientras estaba toreando aquí fue el torero Curro Guillén. Fue tratado aquí, pero debido a sus heridas mortales falleció. Y ya por último, para terminar nuestra visita, tenemos aquí la última parte, que es la salida y la tienda. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que, bueno, hayamos aprendido juntos cosas más, porque yo no tenía ni idea de casi nada. Y la verdad es que nos ha gustado muchísimo la visita. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. I'm waiting on you, trying to play, but my hands are tied now. You're running off.